Saludos, saludos muchachos, ¿cómo están? Me han estado pidiendo el video en español para el script más actual de Veritas. Y en esta ocasión vamos a hacer la versión 6.1.14, que es la versión más actual. Y había considerado darles un tour desde cero hasta ya tener el script listo para los rankings. Así de que pues vamos a empezar, vamos a hacerlo todo desde cero. A aquellos que ya están familiarizados con el Kronosen, el estudio y cómo cargar y descargar, pueden avanzar el video hasta que ya estemos directamente en los scripts. Y si esta es la primera vez que estás usando el script o el Kronosen, entonces pues quédate con nosotros, vamos a aventar el tour desde el inicio. Ok, sale. Ok, bueno, vamos a empezar desde descargando el Kronosen, el Kronosen Studio. Para eso tenemos que ir a la página de Kronos. Aunque estábamos a descargar la versión de Kronosen, la página donde están todos los recursos de Kronos es en kronosmax.com. Así que vayamos a kronosmax.com. Una vez que estemos ahí, vamos a ir a casi a tres cuartos, perdón, a la mitad de la página. Vamos a encontrar esta sección. Nos vamos a Downloads. La versión que nosotros queremos es la versión de Zen Studio. Aquellos que están usando el Kronos Max, pues descargarían esta. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la versión del Zen. Entonces nosotros descargamos la última versión. Si le das aquí cualquiera de estas opciones, te va a descargar la más actual. Así de que no importa, puedes descargar desde el Mirror o el Mirror 2 o directo desde aquí. Una vez que te lo descargue, como puedes ver, yo ya lo descargué. Simplemente es darle abrir. Te lo va a instalar y te va a traer a esta página principal. En mi caso, yo ya registré mi Zen. Puedes ver que aquí muestra el código de serie. No se preocupen, no me lo roban. Así que confío en ustedes. Pero en el caso de ustedes, no van a tener número de serie y esto va a ser Register Device. Entonces, una vez que ya conectaste tu Kronosen, ya descargaste tu estudio, aquí mismo puedes registrar tu dispositivo. Simplemente le das un clic aquí. En mi caso, pues me está diciendo que ya lo registré. Pero en el caso de ustedes, les voy a decir que lo van a registrar y lo van a mandar a esta página. Y aquí ustedes tienen que crear su cuenta. Y aquí mismo ellos les van a dar ya los pasos a seguir una vez que registres y ya te va a mostrar el estatus en el Zen como registrado. En mi caso me puede decir que ya fui registrado desde febrero de 2020. Y básicamente estas estadísticas son de las contribuciones que tú haces a la comunidad directamente en la página. Entonces yo he cargado 7 scripts y pues les han descargado, pues sé que unas 52.000 veces. Y pues amigos y todo eso. Pero la interacción que tengo principalmente con la gente no es a través de la página de Kronos, sino a través de mi Discord. Entonces, para ir al Discord, les voy a dejar un link aquí en el video donde simplemente pueden darle un clic y los va a mandar a mi Discord. Una vez que vayan al Discord, bueno, déjenles muestro. La primera cosa que van a ver cuando entran al Discord va a ser esta página. Los demás canales van a estar ocultos hasta que no decidan estar de acuerdo con las regulaciones. No creo que sea muy difícil, simplemente explico cuáles son las reglas. Son muy básicas, unas reglas estándar. Tú le das aquí a este link y te va a mandar a las reglas específicas. Simplemente lo único que tienes que hacer es darle clic a este iconito. Es para
mostrar al sistema que tú estás de acuerdo. Y una vez que tú le das un clic aquí, entonces va a habilitar todos los canales. Y ya puedes comenzar a buscar lo que te interesa. Tengo varias secciones en el Discord. Por lo regular, aquí tengo una sección de preguntas más frecuentes. Una vez que descargues el script y te empieza a finalizar, van a salir un poquito de preguntas. Pero también tengo unos videos que puedes checar de cómo hacer las cosas. Pero en este caso, pues, si estás viendo este video es porque ya estás un poquito más avanzado. Pero además aquí tenemos la sección de filtraciones, donde pueden ver las contribuciones de varios compas del Discord, donde están mostrando cosas que se están filtrando. Entonces es un buen lugar para ver las cosas más nuevas. Aquí tenemos los anuncios de cuando estamos liberando versiones nuevas o cuando hay algún error y queremos, pues, que estén alerta de ese error o simplemente para que vean las nuevas actualizaciones también de Rainbow Six. Tenemos dos secciones, uno para el chat en inglés y otro para el chat en español. Donde ustedes se encuentren más familiarizados, pues aquí podemos platicar. Y la sección que a ustedes les interesa es esta sección de downloads, que viene siendo descargas. La manera de usar esto es siempre irse hasta el final. Aquí son de todo el historial de descargas y de versiones que hemos cargado. Váyanse hasta el final. Y aquí van a encontrar las versiones más actualizadas. Ahorita tengo tres versiones para Rainbow Six en cuanto a el retroceso, ¿no? La versión del SIM. Si ustedes están usando SIM o están usando simplemente Zen, pueden utilizar esta versión. Simplemente es el estilo de retroceso. Es un estilo que se maneja en el EXIS de YX. Básicamente así es como configuras esto. El de Polar está basado en el sistema de retroceso de manera circular, que maneja el jale y la dirección y fuerza de ese jale. Entonces maneja un poquito diferente de XY. También es muy bueno este retroceso. Cualquiera de estos dos puedes usar. Si estás usando Windows, perdón, si estás usando SIM Apex en adición al Chronos Zen, entonces usas SIM. Si estás usando simplemente el Chronos Zen, puedes utilizar cualquiera de estos dos. Y también tengo otra versión que se llama Progresivo. Esta versión de Progresivo es un poco más difícil de configurar, pero te da más capacidad de tener un retroceso casi cero, pero requiere seis valores. Estos valores son un poco más complicaditos de configurar, pero una vez configurados, entonces ya puedes tener tu retroceso controlado. Bueno, aquí es donde puedes descargar las versiones que prefieras. Vamos a explicar un poco más a detalle las versiones, pero básicamente la diferencia entre estos tres son el retroceso, el estilo para controlar el retroceso. Y la otra grande diferencia es que el Polar y el SIM tienen la capacidad de guardar los cambios que tú hagas al retroceso de todos tus operadores, de una arma principal y una arma secundaria. Así de que básicamente todos sus operadores pueden tener tu arma primaria y secundaria configurado de acuerdo a cómo tú quieres tu retroceso. En el caso del progresivo, solo puedes guardar el retroceso de 9 atacantes y 9 defensores por la capacidad que tiene el Zen en cuanto a memoria de guardo. Solo puedes guardar 9 operadores para atacantes, 9 operadores para retroceso. Cada uno de ellos, por supuesto, tiene una principal y una secundaria. Entonces puedes configurar dos armas por operador hasta 9 operadores. La razón por la que son dos scripts, quizá aquí puedes ver que ATK es para atacantes, DFE es para defensores.
Anteriormente, en unas versiones pasadas, tenía un solo script, pero no podía guardar toda la información que necesitaba para los retrocesos, así de que separé las versiones entre atacantes y defensores. Y ya, ahorita les explico cómo funciona. Una vez que estés aquí, simplemente le das al botoncito de descargar. Y ves, como puedes ver aquí, ya te descargó la de atacantes. Le das al clic de defensores y ya te descarga el script de los defensores. Entonces tú tienes que tener realmente las dos scripts cargadas, atacantes y defensores. Entonces una vez que descargaste el script, nos vamos aquí al estudio, al Zen Studio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cargar esos scripts que acabamos de descargar del disco. Entonces nos vamos a donde descargamos. Por lo regular van a estar en descargas. En mi caso yo voy a mostrarles la nueva versión. Entonces yo aquí tengo mis actualizaciones con las que estoy trabajando. Entonces vamos a descargar. Digo, vamos a abrir la versión de Polar. Y les voy a mostrar cómo funciona la versión de Polar. Entonces, como le comenté, necesitamos atacantes y defensores. Entonces, aquí está de defensores de Polar. Y ya los tenemos. Una vez que ya abrieron los scripts aquí en el Zen Studio, entonces se van aquí donde dice programar. Y van a cargar los scripts al Zen. La manera de hacerlo, bueno, una vez que se van a este botón de GP Scripts y les va a mostrar los scripts que acabas de abrir en el estudio. En el caso que tengas ya todos estos 8 slots o estas 8 cajas ocupadas, pues simplemente haces espacio. ¿Cómo haces espacio? Bueno, pues agarras el script y lo tiras a la basura. Y estás de hecho liberando los 8 espacios que tiene el Kronosen. En este caso, pues yo ya tengo 6. Bueno, vamos a liberarlo todo, nomás para mostrarles. Una vez liberado, suponte que todos estos estaban ocupados, entonces liberas los que quieras. No tienen que ser en orden y no tienen que ser uno o dos, pero por simplicidad les voy a enseñar cargarlos aquí. Simplemente en el 1 ponemos el atacante y en el 2 ponemos el defensor. Una vez que estén cargados estos dos aquí, simplemente ya los sincronizamos con el Zen. Entonces le damos al botoncito de play. Y básicamente lo que está haciendo está programando este script en el Zen. Entonces ya está mandando toda la información, está mandando todo lo que necesitamos para que el Zen esté listo para pues controlar los retrocesos, el fuego rápido, las habilidades, todo lo que programamos en el script ahora ya está cargado en el Zen. Ok, bueno. Básicamente eso es lo que necesitamos hacer para cargarlos. Ya una vez cargado, pues entonces les voy a mostrar cómo funciona el script. Ok, entonces nos vamos a este lado. Ok, aquí en este lado vamos a ver ya una vez cargado. La manera en que están viendo el Zen ahorita es como se va a mirar una vez que lo tienen conectado y lo tienen con el script cargado. Vas a ver como la lluvia. En otro video les voy a mostrar cómo conectar el Zen y cómo actualizar el Zen al bootloader más actualizado, más nuevo. Hasta ahorita déjame enfoco en el script. Y en otro video les muestro cómo conectarlo y cómo actualizarlo. Ok, bueno, pues nos vamos aquí a este botón azul, el de la derecha. Le das un clic y vas a cargar el primer es la primera caja. Entonces, si le aprietas otra vez, cargas la segunda caja. La aprietas otra vez, entonces ya cargas la que sigue, así hasta que llegues al 8. En este caso, pues solo tenemos dos scripts. Entonces está el 1 y está el 2. Como pueden ver, el 1 son de los atacantes y el 2 es los defensores. Pero no necesitas cambiar de scripts usando el Zen. Los mismos scripts te da la capacidad de cambiarlo. Entonces vamos a mostrarle cómo funciona esto. Bueno, aquí pueden ver que abrimos a los atacantes. El primer atacante en el script es Ash. Entonces, para seleccionarlo, le presiona simplemente el botón de seleccionar.
y ya está activo. Puedes ver que te está diciendo que el arma de Ash es el R4C, que es un rifle de asalto. Y la arma secundaria, si la presionan el botón de cambiar de arma, van a ver que es la 5.7. El botón es el botón que tenemos de default en el juego, ¿no? Que viene siendo el botón de cambio, el Y o triángulo. Entonces este les hace el cambio de arma. Entonces, esa es la manera en que seleccionamos el personaje. Ahora, ¿cómo navegas entre atacantes? Bueno, pues presionas el botón de ADS y el botón de opciones o de menú. Y te vas a ver que regresamos como al principio. Y ves esas flechitas que muestran izquierda a derecha. Así de que básicamente si tú aprietas esas teclas, esos botones de izquierda a derecha usando el D-pad, puedes ver que está cambiando de personaje. Entonces en este script vas a ver solo los atacantes, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tú pues te tocó defender? Entonces quieres irte a los defensores. Ah, pues entonces en este caso, cuando estás en este menú, que estás viendo el menú que sale arriba, que se está moviendo, lo único que tienes que hacer es presionar el botón de atrás o el botón de back, o en el caso del PlayStation el círculo, y te sale este nuevo menú. Y aquí tú puedes seleccionar defensores o atacantes. Entonces, en este caso nos vamos a defensores y presiona seleccionar. Y vas a ver este menú. Este menú, o este diálogo, perdón, es para decirle al script dónde están los otros scripts para que no necesitemos darle clic al send para cambiar de slot, sino aquí mismo tú le dices que, por ejemplo, los defensores tú lo pusiste en el cajón número 2. Entonces, con el D-pad seleccionas 2 y le presionas seleccionar. ¿Ya? Y ahora, si fijas, ya no estamos en atacantes, sino defensores. Ahora, en lugar de Ash, podemos ver Pulso, Castle y podemos ver a todos los personajes defensores. Pero si me quiero regresar a atacantes otra vez, presiono el botón de regresar, selecciono atacantes y me está diciendo el script, ok, ¿dónde pusiste los atacantes? Ah, pues los puse en el cajón número 1 o el slot 1 y le presiono seleccionar. Este diálogo solo va a mostrarlo la primera vez que cambias de atacantes a defensores. Una vez que ya hayas hecho esta selección, entonces los cambios quedan guardados. Entonces si yo regreso otra vez a defensores, ya no me pregunta, simplemente se mueve. Entonces eso solo es la primera vez y ya puedes navegar entre atacantes y defensores. ¿Ok? Ahora, una vez más, para mostrar ese menú de atacantes y defensores, presionamos ADS y el botón de opciones o el botón de menú. ¿Ok? Ahora pueden ver que aquí allá pueden navegar entre todos los atacantes. Pero suponte que pues tú estás aquí y quieres usar un atacante que pues que está a la final de la lista, ¿no? Los atacantes usualmente en esta versión creo que tenemos 29 atacantes y 29 defensores. Entonces imagínate, quieres ir al final. Creo que el final para los atacantes es Flores. Entonces, si tú estás aquí en Ash, pues es fácil, vas hacia atrás, entonces te vas hasta el último. Pero también puedes presionar el botón de ADS y moviéndote hacia izquierda o derecha, te va a mostrar los diferentes años. Por ejemplo, año 1, que era Black Eyes, el año 2, el Velvet Shell, el año 3, el Chimera, año 4, Burn Horizons, el año 5, Void Age, y el año 6, que es el más actual, es el Crimson Heights. Entonces, si yo dejo de apretar el botón de ADS y lo suelto, me va a poner el primer personaje de ese año. Entonces así puedes viajar a moverte rápidamente. Por ejemplo, Buck estaba en el año 1, ¿verdad? Entonces vamos al año 1 y vemos que ahí está el primer personaje de Buck. Entonces si me muevo para la derecha, entonces me va a empezar a mostrar la lista de personajes a partir de ese punto. Blackbeard, el Capitao y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si quería en el año 3, creo que era León, ¿no? Si no me equivoco, vamos a ver si es cierto.
Ok, sí, no me equivoco. Entonces está León, automáticamente suelta León, y aquí me puedo mover a los que fueron liberados ese año más rápido, ¿no? Es simplemente una manera de navegar rápidamente, ¿ya? Entonces ya una vez que navegas, pues ya le seleccionas. Déjame muevo el sim un poquito para que vean los colores, a ver si no los mareo mucho con el cambio de enfoque. Lo que quería mostrarles es, por ejemplo, no se ve muy bien aquí, pero pueden ver que está de color verde el scene. Eso les está diciendo que el arma principal seleccionada es la que está activa en el script. Si yo fuera a apretar cambio de arma, entonces cambia a color azul. Parece que en el video no se ve muy bien, pero es como un feedback que les da para que tengan más o menos una idea de cuál es el arma configurada. ¿Y por qué importa esto? Bueno, pues recordemos que tenemos dos armas por operadores configuradas, el arma primaria y el arma secundaria. Entonces, el retroceso que tú configures va a aplicar al arma que tienes actualmente. Por ejemplo, suponte que el juego tiene, déjame cambio a Ash, que es como la que todos usamos primero. Déjame cambio al año original y selecciona. Entonces aquí tenemos a Ash, pero suponte que yo por error, antes de que comenzara el juego, pues yo le estaba moviendo y estoy aquí en el arma secundaria. Cuando el juego comienza, debido a que tú pues estabas moviéndole, entonces ya está fuera de secuencia, ¿no? Entonces el juego piensa que tú tienes el rifle de asalto, pero el script está usando el arma de la pistola como principal, entonces tu retroceso va a estar todo movido. Aunque tienes en el menú la información de qué es lo que el script está usando, pues ahí está de todos modos la luz para que te vea de todos modos. Entonces van como acompañados. Ahora, ¿cómo es que se puede mover de primaria a secundaria? Bueno, en la fase de inicio, cuando estás droneando para, a menos que hayas cambiado el mapeo de botones para que tú selecciones un oponente y le des un ping, usas el botón de cambio, que viene siendo el triángulo, el Y, ¿no? Si lo dejas apretado, usualmente lo que hace es que te lo detecta. Entonces tú detectas al oponente y ya lo identificas en el juego. Pero en ocasiones yo he visto, por ejemplo, si tú le presionas rápido, lo que el juego se supone que tiene que hacer es cambiar de arma, ¿cierto? Pero como el juego todavía no estaba comenzando, sino tú estabas en la fase de droneo, pues no sucedió nada en el juego, eso simplemente sucedió en tu script. Entonces, pues te quedaste fuera de secuencia, ¿verdad? Entonces así, pero no, no te preocupes porque una vez que empieza el juego, si tú le presionas Y, pues entonces cambias el arma en el juego y vuelves a cambiar el arma en el script. Entonces nunca vas a estar en secuencia. Entonces para que solo cambies el arma en el script y no en el juego, presionas el ADS y le das doble tap al botón de seleccionar. No sé si te fijaste, entonces cambiamos. Entonces lo que hace es que cambias el arma seleccionada solo en el script sin que le mandes el comando al juego. Y así es como sincronizas el arma que estás usando actualmente en el juego y en el script. Y de esa manera pues ya tienes el arma seleccionada. Eso es como para seleccionar la sincronización entre ambos en caso que la hayas perdido. Es por lo regular, tengo algunos timings, ¿no? Por ejemplo, si yo le presiono el botón de cambiar de arma por un buen rato, están viendo, por ejemplo, en los controles de que lo tengo presionado, pero no cambia en el script. ¿Sí? Es porque el script trata de entender que tú lo que quieres hacer no es cambiar de arma, sino quieres detectar un oponente. ¿Verdad? Por eso es que está dejando presionado el botón de cambiar de arma. ¿Verdad? Pero si yo le doy rápido, pues automáticamente pueden ver que me cambia el arma. Entonces, trato de evitar los errores lo más posible, pero hay situaciones en las cuales pues, se cambian sin querer. Pero si así pasa, entonces para volver a sincronizarlo otra vez,
ADS y doble tap el botón seleccionado. ¿Ok? Ok, entonces, por ejemplo, el script, pues ya les mencioné, tiene a todos los operadores y tiene todas las armas de cada operador configuradas. Pero el script tiene unas selecciones por default, por defecto, están los que yo uso. Obviamente, pues yo no sé cuál es tu preferencia. Pero supongamos, por ejemplo, que si nos vamos a Ash, deja acerco esto para que sea un poquito más claro. Ok, espero y se vea bien. So, en Ash, suponte que por alguna razón no te gusta el R4C, lo cual es un arma muy buena, pero pues tú eres raro y no te gusta. Entonces tú quieres cambiar el arma de foul de Ash, el rifle de asalto. Entonces lo que haces es presionas el botón de ADS y en esta ocasión el botón de View o Share y te va a salir este nuevo menú. Aquí en estos menús tenemos varias configuraciones. Si tú te mueves a izquierda o derecha, vas a ver las diferentes configuraciones. Okay. El primero que les quiero explicar es el de Guns, que viene siendo armas. Si tú seleccionas ese botón de armas, puedes ver una lista de armas seleccionadas. En este caso, si puedes ver que tenemos primaria y está seleccionada la R4C. Si tú quieres cambiar de arma primaria, simplemente te mueves a la izquierda o a la derecha y lo que te va a hacer es que te va a seleccionar la otra arma que tiene Ash para primaria. Y si esa es la que tú quieres, pues simplemente la seleccionas, le presionas el botón de seleccionar y puedes ver que a partir de este punto, si viste ese mensajito que salió, dice que pues ya está guardado tus cambios. Y si me voy, por ejemplo, a otro operador y regreso a Ash en cualquier otro tiempo, vas a ver que el arma de primaria por defecto ya ha sido cambiada. ¿Ya? Entonces, lo mismo puedes hacer con el arma secundaria. Te vas al menú, te vas a armas, seleccionas y ahora puedes ver que está la 5.7 y la puedes cambiar a la M45. La seleccionas y ya tienes. Entonces, ya, a partir de este punto, pues, tienes las armas primarias seleccionadas. Por ejemplo, suponte que hay quienes tienen más de dos armas. Por ejemplo, IQ. IQ creo que tiene más de dos. Entonces te vas aquí a armas y le cambias. Tiene la G, la U y la comando. Estas son las armas de opciones primarias para IQ. Entonces todas las armas que están configuradas para ese operador las vas a ver en este menú y puedes seleccionar pues la que tú quieras, con la que te halles más. ¿Verdad? Y por ejemplo, aquí estamos en primaria. Si le das para abajo, te va a cambiar la selección a la secundaria o a la primaria. Entonces, para cambiar entre arma primaria y arma secundaria, y luego ya la puedes configurar. ¿Verdad? Pero una vez que la configures y tú la aprietas, por ejemplo, yo estaba en el script, originalmente estaba en la primaria, pero si me voy a secundaria y cambio el arma y la presiono seleccionar, se automáticamente seleccionó esa y puede que te haya salido de secuencia, entonces simplemente vuelves a presionar ADS Select y ya te sincronizas el arma en caso de que haya salido de secuencia. Ok, ahora déjenme les muestro otra funcionalidad. Por ejemplo, déjenme le muestro, no, perdón, slash. Todos los operadores que tienen granadas tienen también la opción de usar una función que agrega al script que es, yo le llamo la granada perfecta, ¿no? Que si tú la aprietas aquí, vas a ver este como reloj que conté hacia abajo. Lo que está haciendo es que está preparando la granada, lo que llaman la está cocinando, para una distancia aproximada de unos 5 metros. Esto está bien, por ejemplo, para abrir techos, abrir paredes, pero consideres que la distancia donde no te afectaría a ti sería como 5 metros. Entonces es la distancia que el conteo va a usar para liberar la granada. Entonces, si tú presionas el botón de no recuerdo cómo se llama. No es habilidad, es el botón de bueno, de granadas, vamos a dejarlo.
Entonces lo dejas seleccionado, automáticamente el script lo va a liberar. ¿Sí? Puedes ver aquí, lo presiono y cuando llegue el momento, el script lo deja de seleccionar. Y automáticamente en el juego va a liberar la granada. ¿Okay? Eso es solo para los que tienen granadas de impacto. Los que no tienen granadas de impacto no van a tener eso debido a que, pues, la granada de... No, perdón, la granada de fragmentación, la granada de impacto, pues no tiene esa opción. Y los que tienen granadas de fragmentación son realmente los atacantes solamente. Los defensores son los que tienen la granada de impacto. Entonces no necesitan cocinarla, simplemente avientas y donde caiga explota. En el granadas de fragmentación de los atacantes, tú las avientas y dependiendo del tiempo que lo hayas cocinado, se va a explotar inmediatamente o va a esperar unos segundos. Bueno, ustedes ya saben eso. Pero por eso es que tengo básicamente el conteo. Entonces, una vez que alcance cero, pues libera la granada. ¿Ok? Bueno, esa es en cuanto al RB, al bumper izquierdo. El bumper derecho es para la mayoría de las veces para habilidades. Entonces, les enseño un operador con habilidad. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Por habilidades me refiero a las habilidades que requieren interacción. ¿Quién tengo? Por ejemplo, Sofía. Sí, Sofía tiene la habilidad que requiere un poco de interacción. Si yo le presionas el RB, puedes ver que se cambió a lo que le llaman el Lifeline, que viene siendo el arma que avienta dos granadas de impacto y dos granadas de Concussion, que te marea. Entonces, en este caso, pues no va a aplicar el retroceso para que no vayas a querer aventar dos y de repente se te vayan, se te muevan. Entonces, la mayoría de los atacantes que tienen habilidades, cuando activas esas habilidades, pues el script trata de ajustarse, ¿no? Entonces, pues vas a ver ahí las habilidades. Déjame ver quién es otro que tiene habilidades. Dokkaebi. ¿Sabes que Dokkaebi no la tengo configurada? Parece que no era muy importante y que esté. Lo mismo pasa con León. Su actividad no requiere mucha interacción porque están, por ejemplo, mirando dispositivos, haciendo cosas. Entonces no están disparando mientras están usando esos dispositivos. Entonces, pero, por ejemplo, Maverick sí requiere la habilidad porque cuando estás con la antorcha haciendo agujeros, imagínate que el retroceso o el rapid fire se activan. Entonces, cuando lo estás utilizando, pues vas a hacer un agujero todo chueco o simplemente no vas a poder cortar bien. Entonces, se desactivan algunas funcionalidades cuando estás en la habilidad de algunos personajes donde aplique, ¿no? Si tú llegas a encontrar que necesito controlar la habilidad diferente de alguno que no está ya configurado, déjame saber y lo arreglamos. Pero aquí puedes ver, ¿eh? Una vez que se salga del torch, entonces ya puedes volver a tener tu Rapid Fire. Si te fijas, yo estoy presionando y como tengo Rapid Fire, pues se puede ver que lo aprieto muy rápido. Aunque solamente estoy haciéndolo una vez. Y puedes ver también que aunque no estoy tocando este, si te fijas, en cuanto yo disparo, se ve que se va a mover. ¿Sí? Y se está moviendo no porque yo lo esté moviendo, sino porque está activando el retroceso. Entonces está tratando de ajustar para que el retroceso esté más correcto. Ok. ¿Qué otra cosa aquí? Creo que ya tenemos eso. Ahora, déjenme les muestro un poquito los otros menús, ¿no? Entonces, otra vez, para llegar a este menú ADS y View o Share, y aquí pues ya les expliqué cómo funciona el menú de configurar. Entonces, si nos vamos para atrás, vamos a ver el menú de botones. Y en el menú de botones básicamente es el templete que usas en tus botones en el control. Pues obviamente yo tengo el de default, pero hay quienes cambian, por ejemplo, el ADS, en lugar de que sea el trigger izquierdo, que sea el derecho, o que cambian los bumpers, el izquierdo y el derecho. Entonces, si ustedes son de los que cambian los botones para hallarse mejor, entonces obviamente, para que el script reconozca que tú lo que quieres hacer no es tirar una granada, sino en realidad quieres hacer ADS, pues tienes que decirle que
cuál es tu preferencia de botones, ¿no? Entonces aquí está, tengo 21 diferentes templates de botones, pero si ninguno de esos templates todavía es suficiente para lo que anda buscando, déjame saber cuál y lo agregamos. Voy a dejarles un link aquí con un texto que identifica los valores de cada template, tanto para PlayStation como para el Xbox, y ustedes ya seleccionen el que les guste. Entonces, supongamos que ya seleccionaste tu templete y ya le presionas A y pues ya tienes tu templete configurado. Y ahora, en lugar de que tú presiones el right trigger, el trigger derecho para disparar, pues ahora vas a hacer un ADS o algo así, dependiendo de tu selección, ¿ok? Entonces, eso fue en cuanto a botones. Entonces, si nos vamos una values, valores. Aquí es donde vamos a configurar algunos de los valores que tienen que ver con las funcionalidades que agregué para el Quick Toggle, que son como funcionalidades que puedes activar de manera rápida. Entonces, por ejemplo, hay dos cosas, hay varias cosas, hay dos tipos, ¿no? Una son valores de funciones núcleo, como el retroceso o el rapid fire, el disparo rápido, y otros son configuraciones como del quick toggle, ¿no? Entonces aquí tengo los valores para todo. Entonces seleccionas el menú de valores y puedes ver, por ejemplo, rapid fire, puedes ver el teabag, ahorita les explico cada uno. Puedes ver el crouch spam, puedes ver el lean spam, el drop shot, puedes ver el prone shot. Y hay uno más que voy a agregar, pero hasta ahorita en esta versión es todo lo que tenemos. Por ejemplo, Rapid Fire, si le presionas, te muestra que tienes 40. Bueno, ¿qué significa esos 40? Bueno, si yo lo hago arriba o abajo, van a ver que cambia de 10 en 10. Pero si yo quiero cambiar de uno en uno, presiono la ADS y ya puedo moverme hacia abajo o hacia arriba, pero mis cambios son solo de uno en uno. Pero en el caso de Rapid Fire, ¿qué significa, no? Bueno, significa los disparos por segundo. Yo lo tengo en 40, que viene siendo un Rapid Fire muy rápido, muy decente. Y la mayoría de las armas que tengo configuradas como Rapid Fire son armas que no son automáticas. Entonces, su rango de disparo no es superior a 40 balas por segundo. Se supone que es una velocidad decente. Obviamente no sé si puede aventar 40 balas por segundo, pero el algoritmo más o menos es lo que nos permite, ¿no? Pero supongamos que tú tienes un arma automática, y le pones más balas o le pones rapid fire, obviamente pues no te va a beneficiar mucho porque ya el arma automática usualmente su ritmo de disparo es muy rápido. Pero si aún así quieres usarlo y quieres sacar ventaja, pues lo subes al máximo, por ejemplo un 130, de manera que cuando tú dispares en un arma automática y el rapid fire pues va a tratar de realmente compensar y aventar más balas de lo normal. Bueno, es básicamente eso, el disparos por segundo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a teabag. El teabag, bueno, como este video es en español, obviamente el teabag no es muy conocido si no hablas inglés, pero es básicamente cuando se agachan y se levantan rápido. Viene de un modismo anglosajón que quiere decir que básicamente se están dando tus besitos con tu, ya sabes que no. Siempre es como la celebración del Rainbow, se usa mucho. Matas a alguien y si ese alguien ha sido medio tóxico contigo, entonces le haces el teabag. Y el teabag pues tiene una velocidad, ¿no? Ahorita yo tengo 40. Y si vas menos, en el caso del teabag, menos es más rápido. Entonces se va a parar y se va a levantar de manera rápida. Así, pu, 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 pu. Entonces hay algunos que me enseñaron unos videos, unos usuarios, y lo pusieron en 10. Entonces hace un teabag demasiado rápido. Pero eso no tiene una funcionalidad, ¿no? Es simplemente como una celebración que tú haces si es que tu oponente fue medio tóxico contigo. Entonces, una vez que te lo quiebres, que lo mates ahí, pues le haces la celebración de teabag ahí bien rápido. Perdón, me salí. Vamos otra vez aquí.
Dusty Bag. ¿Qué más tengo aquí? Perdón. El Crouch Pan. Ok, el Crouch Pan es la misma funcionalidad que el Teabag, pero solo se activa cuando estás haciendo ADS y disparando. No sé si les ha tocado a algún oponente que cuando le quieres disparar, te está disparando, pero se está moviendo y se hace para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Bueno, es básicamente eso, ¿no? Están usando el Crouch Pan. No es una celebración que tú haces al final, sino que en este caso se activa con el ADS y Fire. Entonces, si tú estás en ADS, estás como apuntando y disparando y tienes el Crouch Pan activo, pues se va a parar y agachar repetidas veces. Y aquí es donde tú configuras esa velocidad. Yo lo tengo en 60, que es una velocidad que no te afecta tanto a la puntería, ¿no? Porque si lo pones muy rápido, obviamente pues vas a querer disparar y pues no le vas a dar en la cabeza, está dando en el pecho, en las piernas. Y aquí pues igual que el otro, configuras la velocidad. Sí, en este caso otra vez, entre menos valor, más rápido es en la parada y la sentada. ¿Ok? Ok. Lean span. No sé si se han fijado, este valor viene siendo cuando apuntan con el ADS y de repente ven como si le presionan los botones, las palancas hacia abajo. Entonces apunta y se acuesta un tantito a la izquierda y luego a la derecha. Bueno, no, no se acuesta, me refiero a que apuntas y luego te mueves tu mira hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces este Lean span hace eso, pero lo hace de manera rápida. Entonces muchos los utilizan porque cuando hacen este tipo de funciones, lo que pasa es que a veces el juego detecta que sí le estás dando porque estás moviendo le llaman el lean, tu mira hacia la derecha o hacia la izquierda rápidamente. Entonces a muchos le funciona, yo lo activé y estuve usando un tiempo y me fue bien. Pero la gente como que no les gusta cuando haces eso. Se ve muy, muy mamoncito. Bueno. Pues el drop shot, ese ya todos lo saben, ¿no? Básicamente, en tu primer disparo, lo que va a hacer es que se va a tirar al suelo. A mí me han ganado muchas, muchas batallas con el drop shot, ¿no? Pero en las últimas versiones de Rainbow, lo que pasa es que ya deja de disparar cuando te tiras al suelo, ¿no? Ya no es tan útil como antes, pero aquí está la funcionalidad, ¿sí? Básicamente, cuando tú disparas, la primera vez que disparas se va a tirar al suelo. ¿Ya? Igual tiene la velocidad que va a esperar en el juego, digo, antes de que se tire al suelo. Hay unos que lo hacen inmediatamente, unos que le configuras un poquito más de delay, se tardan más en tirarse al suelo. Bueno, aquí puedes jugar con el valor que más te guste. El prone shot es básicamente lo mismo que el drop shot, excepto que no se tira al suelo, simplemente se agacha, ¿no? Y de igual manera ese es muy útil, a mí me ha servido mucho de repente, cuando te topas a uno de repente que no lo estás esperando, y das la vuelta a una esquina o algo, y te encuentras a uno, y le disparas, entonces en ese momento se agacha, en el mismo momento que tú disparas se agacha. Entonces si el otro te está disparando a la cabeza, ya te falló. Entonces tienes más oportunidad de vencer en estas ocasiones, ¿no? Rapid Fire ya lo hablamos, T-Bag ya lo hablamos, Crouch Pan ya lo hablamos, Lean Span. Ok. Bien. Hay un menú más que quisiera enseñarles. Déjame ver. ¿Qué es este menú de anti-recoil, que viene siendo el menú de retroceso, ¿no? En este caso, el retroceso se configura de igual manera para las dos versiones que tengo del SIM y la versión de Polar. Entonces, la manera en que funciona es así. Te vienes aquí, por ejemplo, puedes ver que el anti-retroceso está configurado en vertical a 49 y el horizontal a 96. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Polar, lo que eso significa es, por ejemplo, si tu arma se está yendo hacia arriba, entonces tú necesitas ajustar lo vertical. Si te está yendo hacia arriba, necesitas tú bajarla.
Entonces, si tu arma se va hacia arriba, entonces la presionas hacia abajo para que la fuerza con la que jale hacia abajo sea mayor a la del juego, entonces tengas mejor control del retroceso. Si tu arma se está moviendo hacia la derecha, pues entonces necesitas compensarla moviendo esta hacia la izquierda. Entonces, si puedes ver aquí en el menú, te dice más o menos lo que está haciendo. No, no te confundas, porque si tú le bajas, vas a ver que el valor vertical subió de número. Eso a algunos les confunden eso, pero lo iba a quitar para no confundir, pero lo que muchos hacen es que cuando están configurando su retroceso, escriben esos valores para cuando ellos reciban una actualización. Entonces, tú ya sabes qué valores funcionan para ti, entonces te vas a este menú y ahí donde anotaste tus valores, pues ya los copias y los vuelves a poner ahí. ¿Verdad? Pero básicamente pon atención a las teclas de medio, ¿no? Si tu arma se mueve hacia arriba, quiere decir que necesitas compensar hacia abajo, entonces le pones hacia abajo. Obviamente, si tu arma cuando dispara se va hacia abajo, pues necesitas compensarle hacia arriba. Y de igual manera, ¿no? Si se mueve a la derecha, tú compensas a la izquierda. O sea, básicamente le vas a configurar la fuerza que necesita al lado contrario para contrarrestar el retroceso. ¿Sí? Y por ejemplo, el retroceso que estás viendo aquí es el del arma que tienes seleccionada. Y yo tenía el arma de Ash seleccionada, entonces son los valores, ¿no? Entonces le presiono el botón de seleccionar. Ah, perdón, estoy en Maverick. Ahora, si me cambio al arma secundaria y me voy otra vez al menú de antirretroceso, vas a ver que ahí los valores son diferentes. Recuerda que esos valores son independientes. Independientes por operador y por arma primaria o secundaria. Entonces, una vez más, cada operador tiene configurado un arma primaria y un arma secundaria. Entonces, aquí es donde tú lo haces, ¿ok? Y una vez que estás satisfecho con tu retroceso, no olvides presionar el botón de seleccionar y te va a salir ese menucito y también te va a vibrar un poquito el control, pues notificándote que ya tus cambios están siendo guardados. ¿Ok? Ok. Pues creo que ya, pues ya hemos tocado lo más básico. Quizás nomás de manera así rápida, la combinación de los quick toggles, ¿no? Tengo varios. Por ejemplo, por default todo eso está apagado, ¿no? Pero si tú quieres prenderlos, por ejemplo, si quieres activar el prone shot o el disparo que se agacha, tú presionas el botón de ADS, lo mantienes presionado, lo vas a presionar, sorry, el botón del D-pad de la izquierda, y entonces vas a seleccionar tu opción. Por ejemplo, para prone shot es el botón de X o círculo, y vas a sentir cómo el control vibra. Entonces, una vez activado, pues vas a sentir la vibración. Y para el botón de Y o triángulo, es el lean span. El crouch spam es el botón B o círculo. Y el drop shot es el A o la X. ¿Sí? Y también tengo los otros botones, pero ahora en lugar de la izquierda, vas a seleccionar el de ADS con la derecha. Y de igual manera, si presionas el X o el círculo, te va a dar el T-Bag activo o inactivo. Si vas a activar la opción de Rapid Fire para todos, que no lo he mencionado, ahorita lo toco un poco, es la Y o triángulo. Y el Auto Lean, que viene siendo el. Oh, tampoco toqué el Auto Lean, les explico esos dos. Sería la B o el círculo. ¿Ok? Bueno, ahora déjenles explico esas dos opciones que tenemos. Ya hablé un poco del retroceso y el Rapid Fire. En el caso de el Rapid Fire for All, que lo que significa básicamente es que le vamos a aplicar el disparo rápido a todas las armas, aunque sean automáticas. Sí, todas las armas van a tener el Rapid Fire. ¿Para qué sirve eso? Bueno, hay veces que para tener aún más control de retroceso, lo que hemos hecho es de que en el juego tú le pones disparo único, sí, el single fire a tu juego. Para el personaje que estás usando le pones single fire,
Y luego te vas y activas el Rapid Fire para todos. Y cuando configuras el antirretroceso es más fácil, pero no pierdes todavía la cadencia de disparo. Entonces es una buena opción tener el Rapid Fire for All, pero nomás no te olvides de ponerle el disparo único. Y de esa manera, cuando disparas, pues tu control es mucho mayor que si tienes el disparo automático de todos, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a Rapid Fire. Autolean, básicamente lo que haces es que cuando te mueves hacia la izquierda y tienes apuntado la mira, se va a recargar hacia la izquierda. Mueves hacia la derecha, entonces se va a recargar a la derecha. Usualmente nosotros hacemos eso cuando le hacemos ADS y luego presionamos la palanca hacia abajo, ¿no? Y se hace hacia la izquierda, presionamos la palanca a la derecha hacia abajo y se va a recargar hacia la derecha. Entonces, eso es útil, por ejemplo, cuando estás en una esquina y quieres piquear rápido y disparar. Entonces te mueves a la izquierda tantito y automáticamente se va a recargar y ya nomás dispararías. ¿Ok? Bueno, espero si me hayan escuchado. Ahí salió una impresión en mi impresora. Bueno, eso es en cuanto a el Rapid Fire para todos y el Autolink. ¿Qué otra cosa quisiera tocar con ustedes? Creo que ya es todo, muchachos. Pues básicamente eso es un tour rápido de las funcionalidades de la versión de Veritas para el Rainbow Six. Entonces déjenme saber qué opinan, si les sirvió, si no, quisieran ver algo diferente, pues déjenme saber, ¿ok? Sale, me despido, muchachos, hasta luego.